Los motores de Red Bull sonaron fuerte en las calles de Lima y miles de personas disfrutaron del espectáculo brindado por el español Carlos Sainz, quien se encargó de lucir sus maniobras en el Paseo de los Héroes Navales. Este domingo en el Centro Cívico se realizó la exhibición del monoplaza de Fórmula 1 de 12 millones de dólares, conducido por el joven piloto español Carlos Sainz. Con espectaculares maniobras y el inconfundible sonido del motor del monoplaza, el público no solo gozó con la presencia del piloto extranjero a más de 200 kilómetros por hora en el RB7, sino también de la presencia de reconocidos pilotos nacionales, como Cristian Kobayashigawa, quien compite en la CCTC en La Chutana en la categoría TC2000. Bien, de verdad contentísimo porque tú sabes que es un evento que convoca a más de 80.000 personas. Estamos aprovechando la oportunidad para poder nosotros hacer más propaganda que existe la CCTC. Así que bien, contentísimo y imagínate compartir escenario pues con la Fórmula 1 espectacular, ¿no? La idea de hoy es para hacer conocer a los peruanos que son tan fierreros, porque imagínate todos los deportes que hacen de la Fórmula 1, del Dakar, pues mueve muchísimo al país. Eso indica que los peruanos somos recontra fierreros. Así que, ¿qué tal la oportunidad para demostrar a toda la gente que existe un campeonato de circuito con muy buenos autos? Es más, ¿no? Con todas las marcas de los autos que están corriendo ahora. También se realizaron exhibiciones de autos clásicos y los encargados de llevar la bandera nacional en lo que a vehículos de off-road respecta. Sin duda alguna, la gran concurrencia y el entusiasmo del público demuestra que el amor por los fierros es algo que a los peruanos nos corre por las venas.